Ah, hola, perdona. Es que esto de trabajar el arte con la Nintendo es muy divertido. Soy Marina Samuels, soy la coordinadora del Departamento de Artes del Colegio Internacional J.H. Newman. Y quiero aprovechar este momento para contar sobre nuestra participación en el proyecto Aquí Pintamos Todos, promovido por el Museo Thyssen-Bornemisza y por la empresa Nintendo. Todos los años, nuestro colegio suele desarrollar una acción educativa. En ella participan los alumnos de la ESO y del bachillerato. También están implicados en este trabajo muchos de los departamentos aquí de nuestro colegio. Este año será muy interesante porque hemos decidido producir y realizar una obra teatral. Así que el departamento de lengua ya está implicado en la adaptación del guión. Los de historia están implicados en el casting de los actores y en la dirección general de todo el proyecto, que por cierto está a cargo de Enrique Arroyo, que es nuestro jefe de estudios. Y a nuestro departamento de arte nos toca la realización, la elaboración, o sea, el proyecto y la realización del montaje del escenario para la obra. Y para esto vamos a utilizar una novedad, vamos a utilizar la Nintendo DS. ¿Cómo será? Pues los explico. Primero vamos a buscar inspiración. Como la obra está ubicada en el contexto histórico del siglo XIX, ya tenemos concertada una visita comentada al Museo Thyssen, donde vamos a recibir de los monitores que van a dirigir la visita preciosas informaciones sobre toda la referencia estética de este momento histórico. Después, al volver al colegio, vamos a profundizar estos conocimientos a partir de una charla que nos dará el profesor de Historia de Arte del bachillerato. Enseguida, los alumnos van a trabajar con un bloque de contenidos que implica la acción del arte en la comunicación y en los recursos audiovisuales. Y, contando con el apoyo de la Nintendo, vamos a dibujar todas nuestras ideas para el escenario de la obra aquí, en la Nintendo. Después de eso, solo resta pedir la preciosa colaboración del equipo de mantenimiento y de la psicopedagoga del colegio, que nos va a ayudar para ubicar los atrezos necesarios, y el personal de mantenimiento nos va a transformar en realidad todas nuestras ideas que dibujaremos aquí en la Nintendo. Yo quiero presentarlos los alumnos que van a participar de este momento, de este proyecto. Están ansiosos, deseando ya jugar y descubrir todas las posibilidades de aprender arte con este valioso equipo. Vengan, son los alumnos de cuarto de la ESO. Hola chicos, un saludo para Aquí Pintamos Todos. Estamos esperando la Nintendo. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.